La mañana de este domingo se registraron al menos dos enfrentamientos, uno entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada y otro de grupos delictivos contra elementos de seguridad, en el que abandonaron vehículos baleados en territorio zacatecano. El primero de los enfrentamientos ocurrió poco antes de las 7 horas en el municipio de Apulco, en Zacatecas, entre autoridades y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, debido aparentemente por la privación ilegal de la libertad de una persona en la comunidad del Conejo. Minutos después, un segundo enfrentamiento, esta vez entre grupos antagónicos, ocurrió en la carretera que conduce de Teocaltiche, Jalisco, a Nochistlán, Zacatecas, en donde a su paso fueron abandonando vehículos baleados de los que las autoridades aseguraron al menos 15, algunos en territorio zacatecano. Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGES, no han emitido postura respecto a estos enfrentamientos, por lo que se desconoce si hay personas lesionadas o sin vida.